Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Vía Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Como siempre, para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía www.ucsgrtv.com. Y, como es costumbre también, estaremos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @VivaMejorTV. Hoy tenemos un tema muy interesante y sobre todo de interés para los hombres, aunque también, como comentaremos más adelante, hay ciertas mujeres que pueden padecer de esta condición. Estoy hablando de la calvicie, cuyo término más adecuado desde el punto de vista médico es la alopecia. Y nos vamos a enfocar en las distintas opciones terapéuticas y sobre todo en una que ha tomado mucho auge en los últimos años, que es el trasplante capilar. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a mi invitado especialista en este tema el día de hoy, vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? El trasplante capilar se emplea habitualmente para tratar los casos de calvicie de origen hereditario. La pérdida del cabello en hombres y mujeres es un problema estético y emocional severo. En el caso de la alopecia androgenética o calvicie típica masculina, implica verse de mayor edad y con la pérdida de la proporción facial. Además, de recuperar dicha proporción estética es el fin principal de este procedimiento. El trasplante capilar con microinjertos es una técnica quirúrgica que consiste en trasladar los folículos de una zona del cuero cabelludo poblada como la nuca a otra alopésica, colocándolo justo debajo de la piel con pequeñas incisiones. Es una tendencia que cada vez adquiere mayor fuerza y son innumerables las instituciones clínicas y dermatológicas que han incursionado en dicho procedimiento debido a la alta demanda de pacientes que sufren de pérdida capilar. Lo primero que debe considerarse es que no todas las personas son aptas para someterse a un implante de pelo o trasplante capilar. El implante de pelo debe hacerlo un cirujano experto y un equipo experimentado de gran destreza, ya que de no ser así, son muchos los factores que pueden afectar el éxito de la intervención. Amigas, amigos, estamos de regreso y como les había ofrecido, voy a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Se trata del doctor Francis Silva González. Él es graduado de médico en la Universidad de Guayaquil. Se especializó en medicina estética en la Escuela de Medicina Avicena en Buenos Aires. Obtuvo un máster en trasplante capilar en la Universidad de Alcalá, Madrid. Y en el Ecuador trabajó como residente de cirugía plástica en el Hospital Francisco y Casa Bustamante, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, y fue parte del Congreso Mundial de Cirugía Capilar. Muchas gracias, Francis, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Un placer estar aquí. Ok. ¿Y qué te parece si, para adentrarnos un poco en este tema, les explicas a nuestros amigos televidentes qué es esto de la alopecia, ¿verdad? Que pues la gente la conoce popularmente como calvicie, ¿ok? Exacto. Pero en realidad pues hay que definir un poco y diferenciar los diferentes tipos de alopecia para en función de eso comentar pues las distintas alternativas terapéuticas, ¿verdad? Entonces. La alopecia no es más que la caída progresiva del pelo que se da por diferentes casos. La más común es la alopecia androgenética, que se presenta en más del 80% de los pacientes, y luego tenemos subdivisiones alopecia, como la alopecia areata, que es un trastorno autoinmune, o alopecias cicatriciales que se dan por factores o alguna quemadura, algún factor externo que lo haga. Y tenemos alopecias ferropénicas en mujeres que a veces hacen estas dietas extremas. Uh-huh. Y tenemos otro tipo de alopecia que se llama efluvioanagen, uh-huh, que es una alopecia que se genera después de una radio o quimioterapia. Okay.
Para todo esto hay diferentes tipos de tratamientos, pero la que más nos centramos los cirujanos capilares es en la alopecia androgenética, que es la que más se da en todo el mundo. Ok. Hay diferentes formas de tratarlo. No todos los pacientes son aptos para este tipo de cirugía. Hay que primero evaluar. Muchos de nuestros pacientes nos escriben por redes sociales y quieren que les demos una consulta por ahí, pero es importante que cuando tomen la decisión de operarse sepan todo el proceso que tienen que pasar. Correcto. Porque es una cirugía mínimamente invasiva, pero sigue siendo cirugía. Así es. Entonces, amerita todos los protocolos que se hace para este tipo de cirugía. Entonces, uno no puede decirle, venga y le ponemos pelo. Hay que estudiar el caso, hay que ver si está óptimo para hacerlo y si no, se da un tratamiento para luego de unos 6 u 8 meses ver si ya está apto para hacer un trasplante capilar. Muy bien. Ahora, y en relación a esta alopecia, que es la que mencionas más frecuente, ¿sí?, que se da, la alopecia androgenética, ¿ocurre tanto en hombres como en mujeres o es exclusiva de uno de los dos sexos? Se da en hombres y mujeres, pero prevalece más en la parte masculina. Es decir, es mucho más frecuente en los hombres. Exacto, es mucho, mucho más frecuente. En las mujeres es un porcentaje muy poco, pero existe. Y es un trauma para la mujer. Claro que sí. Es la verdad que es un trauma porque ya nos ha tocado ver algunos casos. Y bueno, asimismo, antes de llegar al diagnóstico de una alopecia androgenética en una mujer, tiene que pasar por muchos exámenes para poder realmente descartar si no es por otro tipo de patologías. Correcto. Es decir, no es cuestión simplemente de valorar al paciente desde un punto de vista físico y ver que efectivamente está perdiendo el cabello y la forma en la que está perdiendo el cabello, sino que además hay que realizar una serie de estudios para determinar si esa pérdida de cabello responde a otra condición de salud que está motivando la pérdida y que por lo tanto pues tendría que primero corregirse ese problema de salud para evitar que se siga cayendo el cabello independientemente de... Muy bien. Sí. Ahora, ¿existe algún patrón de caída de cabello en el caso de estas alopecias? Es decir, ¿hay alguna parte en particular del cabello que se comience a perder inicialmente o es distinto? Sí, aquí tenemos nuestro modelo. Ajá. La alopecia masculina, por lo general, su patrón siempre es de entradas. Eso siempre se pierde las partes en las entradas. Y se va para el vértex, que viene a ser la mitad de la cabeza. Y termina en su región de la coronilla. Este es el patrón normal de la alopecia masculina. La femenina tiene un patrón de coronilla para afuera. Entonces, primero comienza coronilla y se expande hacia la región frontal. La mujer siempre respeta el patrón frontal. No, la última parte que ella pierde es su primera línea de implantación. Pero ella presenta siempre, desde la coronilla se comienza a expandir la alopecia de ella. Pero eso es el patrón común. Pero tenemos patrones mixtos, donde hay hombres que comienzan con coronilla y respetan su primera línea. Y asimismo tenemos patrones femeninos que tienen un patrón masculino, que comienzan con las entradas pero respeta la coronilla. De acuerdo. La literatura lo explica de la forma que mujer con alopecia, coronilla para afuera. Y de hombre, entradas para atrás. Para atrás. Exacto. Ok, qué interesante. Ahora, y... ¿uno puede sospechar de alopecia solo por el hecho de pues, que te van creciendo las entradas? O pues lo típico, ¿no? Sobre todo en el caso de las damas, que ven que cuando se bañan y se lavan el cabello, cae mucho, queda mucho, mucho cabello en la ducha. ¿Es normal que se pierda cierta cantidad de cabello? Diariamente nosotros perdemos entre 80 a 100 pelos, normalmente. Pero también nosotros tenemos ciclos de crecimiento de pelo. Eso es importante. Anagen, catagen y telogen. El anagen es el crecimiento, el catagen es el reposo y el telogen es la pérdida del pelo.
cada uno tiene un ciclo de 3 años, 3 semanas, 3 meses. A veces se saben alinear estos ciclos y la persona a veces va, porque me ha pasado a mí antes de hacer la especialidad, que me cortaban el pelo y me demoraba en crecer. Entonces le echaba uno la culpa al peluquero, pero sencillamente no es así. Se bloquean, se alinean en esa época todos estos ciclos y demora el crecimiento. Qué interesante. Pero no es porque o el peluquero o el... la persona que haya estimulado el pelo. Y por ejemplo, y hay ciertos aspectos en la naturaleza que pueden afectar eso. Por ejemplo, hablan de la luna y todas estas cuestiones. Realmente algo de cierto tiene. En países que son muy fríos, donde no hay mucho sol, se ha demostrado que hay mayor pérdida de cabello. Entonces, la luz, el sol, influye mucho, no solo en el pelo, sino tanto en la piel, en general. Entonces, influyen. Factores externos pueden influir en la caída del pelo. Así es. Bueno, ¿y qué te parece si ahora hacemos una pequeña pausa, mi querido Francis? Y ustedes, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. Vive Mejor, hoy hablando sobre un tema de particular interés para los hombres, que somos los que usualmente perdemos más cabellos que las damas, aunque ya como tratamos en el bloque anterior, pues las mujeres también bajo determinadas situaciones pueden perder su cabello. Estamos hablando de la alopecia y de una alternativa terapéutica muy novedosa que es el trasplante capilar en compañía del doctor Francis Silva, especialista justamente en este tipo de intervenciones. Y pues en el bloque anterior hablábamos de cuáles son los diferentes tipos de alopecia y mencionábamos que efectivamente hay una serie de elementos que pueden ir a favor o en contra de la pérdida de cabello. Entonces, tras las cámaras, Francis me comentaba pues, que hay ciertos casos en donde pues, hombres con alopecia, es decir, con pérdida de cabello, luego tienen hijos que no llegan a desarrollar calvicie y así por el estilo. Exacto. Y eso es porque pues, hay un componente genético efectivamente, pero aquí juega nuevamente lo que hemos comentado en otros episodios de lo que se conoce como multifactorial, es decir, la parte genética te da cierta predisposición, pero los factores ambientales también cuentan. Y en este caso, pues, los factores ambientales tienen que ver desde la nutrición, pasando por situaciones de estrés y demás. Es lógico que cuando una persona se encuentre está pasando por una situación de estrés muy fuerte, pues pierda más cabello, ¿no es así? Entonces, pero bueno, son situaciones a veces que son transitorias. Entonces, ¿qué te parece, pues, Francis, si en este bloque nos conversas un poquito sobre qué alopecia en particular es la que se beneficiaría de este tema tan interesante que has venido a hablarnos el día de hoy, que es el trasplante capilar? Pues bueno, las que se benefician son las androgenéticas, que son las más comunes. Okay. Luego tenemos las cicatriciales, que también hay que ver si ese tejido está óptimo para poder hacer un trasplante, ya que ha sido tocado, y la supervivencia del pelo, porque no es solo de sacar y poner, previo al proceso de implantarlo, es un órgano que ha salido de otro organismo y hay que preservarlo hasta poder implantarlo. Entonces, todo eso hay que estudiarlo, hay que manejarlo muy bien, porque si no es un fracaso de la cirugía. Las alopecias areatas, una vez que están establecidas y bajo un sinnúmero de estudios, se podría, pero son muy pocos los casos
que se podría operar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las ariatas, por un factor de estrés, porque nadie sabe realmente por qué se da, uh-huh. pero al hacer una intervención quirúrgica, está generando un estrés. Uh-huh. Puedes reactivar ese proceso de alopecia ariata y vienen los problemas. Exactamente. Entonces, esto es lo cual nos lleva nuevamente a insistir que para cualquier tipo de alternativa terapéutica, incluyendo el trasplante capilar, prima la valoración del especialista para en función de eso ver si es que este tipo de tratamiento va realmente a beneficiar a quien lo desea, porque muchas veces la gente puede escuchar sobre el tema o incluso ver en internet y va donde el médico y dice, sabe que yo quiero que me haga un trasplante capilar, y no es así de sencillo, ¿verdad? Exacto. Es como cualquier otra condición médica, pues tiene que primero pasar por una valoración especializada, y en función de eso, pues si es pertinente realizar el trasplante capilar, pues adelante. Ahora sí, cuéntanos un poquito entonces en qué consiste el trasplante capilar, porque el término pues suena así como que, trasplante, quiere decir que otra persona me va a donar su cabello. Pues no es así, no, ¿verdad? No es así. Bueno, volvemos con nuestra modelo. Por supuesto. El trasplante consiste en extraer pelos de la parte posterior. ¿Por qué de la parte posterior? Porque genéticamente se ha demostrado que esta uh-huh. parte no sufre no presenta los receptores específicos de los andrógenos, uh-huh. que son los que terminan haciendo que el pelo se muera. Uh-huh. La miniaturización del pelo es la vida final del pelo. Ese es el proceso de la alopecia. Okay. Entonces se ha demostrado que esta parte, por eso sí la gente se da cuenta, los calvitos terminan con esta parte nada más. Uh-huh, uh-huh. Nunca se termina de caer. Entonces, esta parte es la óptima para luego implantarlas acá. Entonces, es extraer, la técnica que nosotros utilizamos es la técnica FUE, es extraer la unidad folicular uh-huh. y luego implantarla en la zona de alopecia que tenga el paciente. Ok, es decir, es pelito por pelito. Exacto, es un trabajo de muchas horas, uh-huh. porque hay gente que llega y cree que es una hora que uno hace magia y ya tiene pelo. No, uh-huh. es un trabajo de casi 8 horas. Ok. Dependiendo si son alopecias muy grandes, se las hace en 2 días. Ok. Entonces estamos hablando de 16 horas quirúrgicas donde puede pasar el paciente. Es decir, cuando una persona se somete a este tipo de intervención, no es que queda pues aquí la parte de atrás del cuero cabelludo, voy a coger sí, sí, modelo. Sí, por favor. No es que esta zona queda aquí como que rapada, ¿verdad? Que, no, hay que rapar. Okay. Hay que rapar porque nosotros con unas lupas lo que hacemos es uh-huh. visualizar el pelito. Ya. Y con un micromotor, que es un bisturí cilíndrico que okay. mide 0,8 milímetros, uh-huh. que es muy chiquito, tenemos que tener una precisión para liberar el pelo. Son como pinzas especiales. Es, claro, es un bisturí chiquito uh-huh. que libera, porque el pelo viene con un músculo, el pelo uh-huh. erector, y okay. una glándula. Entonces, se lo libera. Una vez que lo libera, con las pinzas lo extraigo. Okay. Por eso es que se demora 4 horas en extraer las unidades foliculares, porque uh-huh. vamos... Mientras yo voy haciendo incisiones, uh-huh. Mi colega, la doctora Jamie Muñoz, que no puedo venir, uh-huh. Ella comienza a extraer las unidades foliculares okay. para ganar tiempo. Y así mismo, uno por uno, luego se implanta en el lugar donde exacto. está las zonas de alopecia. Exacto. Por eso es que necesitamos rapar uh-huh. normalmente a los hombres, a las mujeres utilizamos otra técnica, uh-huh. Para visualizar, porque el campo visual con el uh-huh. pelo corto es muy grande, yeah. mientras que con el pelo largo se nos limita. Es decir, es importante que se sepa que esta zona entonces va a quedar como que una zona desprovista de cabello. Va a perder densidad. Ah, densidad. Va a perder claro. densidad. No es que te quedas calvito. No, es que, no. Es que suena un poco claro. como que saco sí, sí. pelo de aquí para ponerlo acá, exacto. entonces ahora la calvicie me queda en la parte no, de atrás. Pero no para es así. Nada. Lo no. que genera es que tengas menos densidad. Uh-huh. Pero es que nosotros tenemos 150,000 pelos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Ya? Y lo que llegamos a extraer son 10,000 pelos. No okay. se puede más. O, perdón, hasta, sí, de 10,000 a 15,000 pelos. Correcto. No se puede más. Entonces, lo que se genera es pérdida de densidad uh-huh. en la parte posterior que no se nota, uh-huh. porque no se nota, ah. siempre y cuando se lo haga. Eso es importante, no se nota. Exacto, no se nota. La otra pregunta, y sobre todo para que los hombres, porque muchos son más flojos, es el tema del dolor. ¿Duele? Uh-uh. ¿Duele hacerse este perdón. Procedimiento? No duele.
La técnica que nosotros utilizamos es muy diferente a la técnica antigua y que todavía se la sigue haciendo, que es la tira, que es hacer un corte en la parte posterior y sacan una tirita de piel que se llama fus. ¿Ya? Esa técnica molesta, el posoperatorio realmente molesta, por lo que me han comentado los pacientes que ya se las han hecho. La técnica fue el posoperatorio en 24-48 horas, está fenomenal. Correcto. Pero no hay ningún tipo de malestar. Pero quien se somete a esto igual está con anestesia mientras las están realizando. Anestesia local y un poco de sedación. Un poco de sedación, nada más. Nada más. No es que estás dormido como cuando te hacen otro tipo de intervención quirúrgica. No. Siempre el paciente está consciente. Siempre. Es anestesia local. Entonces él siempre está en sus cabales y bueno. Y otra cosa, el tema de esta intervención, no solo me decías tras cámara, sirve para poner cabello en aquí donde se pierden las entradas y demás, sino también uno se puede implantar barba. Sí, hoy está muy de moda la barba y hay mucha demanda de eso. ¿Ya? Pero, aquí vienen los peros, hay que priorizar realmente si es un paciente con alopecia y no tiene barba. Yo le digo, tienes que priorizar o arriba o abajo, porque no puedes los dos. Esto es un banco que tenemos todos. Claro, una reserva de pelos. Exacto. Okay. Entonces, hay que saber distribuirlo. No es de decir, yo te opero y te pongo acá y te pongo allá y quedas mal arriba y quedas mal abajo. Entonces, hay que saber distribuir realmente qué necesita el paciente o qué es lo que él realmente quiere. Una vez que llegamos a ese consenso, damos marcha adelante. Pero los pacientes que no tienen alopecia y quieren barba, no hay ningún tipo de problema. Fantástico. Y ahora cuéntame, ¿en cuánto tiempo uno comienza a ver resultados? Es un proceso de tiempo. La cirugía capilar no es como las cirugías estéticas normales, como una lipo, una rino, que enseguida uno ve los cambios al momento. En este se ven los cambios. Pero asimismo, el pelo tiene un proceso. Ese pelo trasplantado se va a desprender, se va a caer. Pero lo que le da vida al pelo, que es el bulbo, se queda adentro, es como una semillita. Y a partir del cuarto o quinto mes comienza a salir. Y salen y salen y salen. Entonces, entre el quinto y sexto mes, el paciente va a notar un cambio. En el octavo mes es el boom. Ya se nota mucho pelo. Y el año es el resultado final. Fantástico. Por eso es que después de operarlo, tenemos que verlo cada 3 meses, cada 6, cada 9, hasta el año. Correcto. Un seguimiento para ver cómo va el proceso de crecimiento. ¿Y cuál es la tasa de éxito del procedimiento? Es decir, me imagino que habrán personas en donde pues tienes más cabello luego del trasplante y otras veces menos. Cuando son cirugías pequeñas, la tasa es mucho mayor. Cuando son muy grandes, cuando se lo sabe trabajar, yo les garantizo que es más del 90%. ¿Es alto? Más del 90%, porque nosotros tenemos un protocolo. Ese protocolo lo traigo desde Europa, de donde comenzábamos a operar, y allá son muy tajantes en lo que hacen. Y mientras uno trabaje de esa forma, la supervivencia del pelo es muy alta. Me parece súper interesante y también importante destacar lo que tú mencionaste previamente en relación a los tiempos, ¿ya? Porque efectivamente, pues, la gente tiende a ser inmediatista, ¿no? Cree que ya es cuestión de sacaron el cabello de aquí, me lo implantaron acá y en una semana, 2 semanas ves resultados y no es así. Exacto. Tienes que, como tú también explicaste en el bloque anterior, el cabello tiene un ciclo de crecimiento y por lo tanto, pues, habría que esperar a que todo eso que se implantó, pues, es como tú bien dijiste, es una semilla, es ¿no? Es una plantita. Uno no puede pretender poner una semilla en la tierra y que al día siguiente ya tengas la planta, ¿verdad? Entonces, de la misma forma sucede con el cabello y por lo tanto eso es importante destacar para que las expectativas de quienes se realizan estos procedimientos sean claras en función del tiempo. Entonces tienen que esperar algunos meses y en el año es donde se ven los resultados definitivos. Exacto, es paciencia. Muy bien, así es, Francisca. Ahora, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa nuevamente? Y perfecto. Ustedes, amigas, amigos, no se vayan, que enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor.
regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía del doctor Francis Silva, especialista en trasplante capilar, que es justamente una de estas alternativas que tienen las personas que padecen de alopecia, es decir, pérdida de cabello, y con excelentes resultados, ¿no es así, Francis? Así es. Ok, ahora pues bien, ya nos has explicado que el trasplante capilar consiste en sacar estos pequeños folículos, estos cabellos de la parte posterior de nuestra cabeza, implantarlos en las zonas en donde no hay cabello, e incluso pues para aquellas personas que así lo desean se pueden hasta implantar barba, ¿no? Con resultados bastante interesantes que los ven en alrededor de un año. Bueno, en realidad antes, pero en el año, el resultado definitivo. Es el resultado definitivo, por lo tanto. En cejas también se los llega a hacer. En cejas también. Claro, más lo piden las mujeres. Por supuesto, me imagino. Y me mencionabas que este tratamiento se puede hacer tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, pues en mujeres es un poco más complejo debido a que previo a la decisión de realmente si es un tratamiento válido en ellas, tienen que pasar por toda una valoración que implica una serie de exámenes y demás para determinar cuál es la causa de esa pérdida de cabello, ¿verdad? Exacto. La mujer que se la diagnostica como alopecia androgenética, tuvo que haber pasado un sinnúmero de exámenes, un sinnúmero de chequeos, descartar un sinnúmero de patologías para poder decir, bueno, tú lo que tienes es una alopecia androgenética femenina. Correcto. El tratamiento depende de la edad también de la mujer. Cuando son premenopáusicas, cuando son posmenopáusicas, cambia radicalmente. Y la opción de un trasplante capilar también depende de la situación en la que esté la alopecia de la mujer. Porque no todas las mujeres son candidatas para un trasplante. Claro que sí. Y en ellas toca hacerlo, ahí sí, por varias etapas. No es como en el hombre que yo les puedo hacer en una o dos sesiones consecutivas. En una mujer sí tengo que tomarme un tiempo, cada 6 meses, cada 8 meses, replantear a ver si podemos hacer otra cirugía. En una mujer no se la rapa, no se la puede rasurar a la mujer. Lo que hacemos en las mujeres es el mismo procedimiento, pero lo que hacemos es una ventana grande. Entonces la mujer se hace una cola de caballo muy alta para el momento de la cirugía. Luego que se extrae esto, la mujer se deja caer el pelo y queda oculta esa zona donde totalmente se oculta, exacto. Correcto. Le va a volver a crecer el pelo ahí atrás sin ningún tipo de problema, pero tiene que pasar algunos meses para que vuelva a sentir que todo está normal. Muy bien. Y adelante, pues bueno, también trabajarlo muy cuidadosamente y esperar el mismo tiempo de evolución, un año. Francis, ahora, ¿qué te parece si leemos unos mitos y verdades que nuestro equipo de producción nos tiene preparado? Perfecto. Ok, vamos a leer el primero. Dice, el trasplante capilar es solo para hombres. Pero bueno, justamente estábamos hablando de eso en este momento, exacto, ¿verdad? No, se puede hacer en hombres y mujeres. En hombres y en mujeres. Y pues bueno, en el caso de las mujeres, como tú bien lo dijiste, pues tienen que pasar por toda esta valoración. Digamos que difiere un poco en el procedimiento en función de pues las características justamente femeninas. Exacto. Y pues lo importante también destacar es que pues siempre se cuida mucho la parte estética, ¿verdad? Es decir, siempre. Que le van a dejar un hueco aquí atrás. Siempre, siempre. En una mujer es imposible. Hay mujeres que vienen y dicen, no me importa, yo me rapo. Pero no es así. No es así, no es así. Entonces hay que manejarlo de otra forma. Perfecto. Leamos el segundo mito. El implante siempre quedará visible y con cicatrices. Esto es bastante interesante porque efectivamente uno a veces ve fotografías y demás, pero no es necesariamente de este procedimiento, ¿verdad? Porque hay otras técnicas que sirven para tratar la alopecia. Exacto. A ver, la técnica antigua, que es la tira, vuelvo a repetirla, sí deja una cicatriz visible, porque la deja. Ha evolucionado, pero sigue siendo un corte y donde hay un corte habrá una cicatriz. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se nota que es un trasplante, que le llaman el pelo de muñeca, es porque han colocado una unidad folicular. La unidad folicular viene compuesta de varios pelos. Puede venir de 1, de 2, 3, 4 hasta 8.
Y hay que respetar, siempre en la primera línea van unidades foliculares de uno o dos pelitos y de ahí para atrás van las más grandes. Cuando colocas una unidad folicular de cuatro o tres pelos, es donde genera el efecto de pelo de muñeca. Si este maniquí tuviera el pelo largo, se viera que tiene tres, cuatro pelitos y se nota un pelo de muñeca. Entonces, esas son técnicas que no se deben hacer porque dan un aspecto cero estético. Así es. Y, pero bueno, no corresponde a lo que estamos conversando no, el día no, de hoy. No corresponde para nada, pero sí hay casos que lo hacen de esa forma y toca luego reconstruir, porque eso tiene solución siempre y cuando la zona donante esté óptima y no la haya lastimado mucho. Ya. Se puede reconstruir eso. ¿Y esta técnica de la que hemos estado conversando, del trasplante capilar, tiene algún nombre en especial? La FUE. Técnica FUE. ¿FUE? FUE. De sus siglas en inglés, que es extracción folicular única. Ya. Que es FUE. FUE. Entonces, por eso extracción, se extrae una única unidad folicular para luego implantarla. Ya, versus la tira, que es la strip, que es lo mismo, es una tira. Pero luego, una vez que has sacado la tira, tú cortas para sacar la unidad folicular. Ya, muy bien. Leamos nuestro siguiente mito. Si mis familiares directos son calvos, yo también lo seré. ¿Qué opina, Francis? Aquí está nuestro genetista para que nos ayude. Pues sí, es lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Que en realidad efectivamente el tema de la calvicie es multifactorial y hay factores genéticos que son predisponentes, es correcto. Exacto. Pero también van a haber siempre factores ambientales que van a influir sobre el crecimiento del cabello, así como también sobre la pérdida del mismo. Así que en realidad, efectivamente, si yo tengo un pariente calvo, puede que yo haya heredado la predisposición para tener la calvicie también. Exacto. Pero no es que necesariamente voy a desarrollar calvicie también, porque repito, también hay muchos factores que están involucrados en la pérdida del cabello y en este caso particular muchos de ellos tienen que ver con la nutrición en primer lugar y en el segundo lugar con el tema estrés, es decir, cómo llevas tu vida, los hábitos que tienes. Exacto. Y demás. Todas esas cosas son importantes. Influyen mucho. Así es. Pero efectivamente, pues cuando tú tienes un familiar que ha tenido calvicie, sí es verdad que tienes mayor probabilidad de haber heredado la predisposición. Exacto. Solo la predisposición, repito, no es que estás garantizado a tener calvicie en el futuro. Leamos nuestro siguiente mito. Cualquier persona puede hacerse un injerto capilar. Es decir, existe, en otras, planteando esto de otra manera, ¿existe alguna contraindicación o para realizarse este procedimiento? ¿O efectivamente cualquiera puede hacerse? No todos. Depende del grado de alopecia con la que llegue el paciente. Ya. El grado de alopecia se divide, tiene una escala que se llama escala de Norwood. Cuando son grados 5, 6 o hasta del 6 al 7, prácticamente es imposible llenarlo, es imposible. Es decir, cuando ya tienes una calvicie muy severa. Muy severa, muy avanzada. Exacto. Cuando ya hay algo muy avanzado, es imposible. Okay. Se puede hacer tratamientos conservadores, pero jamás voy a alcanzar a cubrir todo el cuero cabelludo. Jamás. Se hacen diseños conservadores para arreglar la parte de adelante, que realmente es lo que uno se ve en el espejo. Por eso es que es muy importante en un trasplante capilar dejar esta primera línea perfecta. Para que no se noten ni pelos de muñeca, ni un resultado que no sea estético. Porque eso es lo que tú te ves en un espejo. La parte de la coronilla, mucha gente se la ve o cuando se ha tomado una foto y va caminando y le toman para atrás y dicen, oh, me estoy quedando calvo. Ajá. Entonces, ahí es cuando esa persona realmente dice, me está pasando algo. Pero normalmente uno nunca se ve la coronilla. Así es. Entonces, depende del grado de alopecia que tenga el paciente. Se puede hacer algo. Pero si son grados que no son tan severos, pues sí, sí se puede hacer. Ahora una pregunta, a ver qué dices el tema de la coronilla. ¿Es factible que haya personas que tengan menos cabello en ciertas regiones de la cabeza de forma normal o perenne? ¿O es porque siempre ha perdido, por ejemplo?
Por lo general, siempre tenemos una densidad óptima. O sea, okay. Nosotros crecemos con una cantidad bárbara de cabello, uh-huh. que a medida que pasan los años, pues como todo va perdiendo sus densidades. Okay. Lo que se genera en una alopecia es que lo que pierde el paciente es densidad. Yeah. Va perdiendo pelito, pero hay gente que ya nació con un pelo muy fino. Uh-huh. Entonces, ya, tengo el caso de un amigo que tiene uh-huh. el pelo muy fino y me dice, es que yo toda la vida he sido así. Uh-huh. Entonces, ya es un factor natural. Okay. Ya ahí ya no hay forma cómo estimular para que ese pelo se haga más fuerte porque toda la vida ha sido así. Yeah. Entonces, puede haber, pero son muy pocos esos casos. Mm, correcto. Muy bien, vamos a leer nuestro siguiente mito. Los implantes son dolorosos y desde la técnica son todos iguales. Los implantes no son dolorosos uh-huh. Porque se coloca anestesia local. Uh-huh. Se hace un buen bloqueo y no son dolorosos. ¿Qué más decía la pregunta? Desde la técnica todos son iguales. El trasplante capilar... Todos son la misma técnica, pero hay que clasificarlos. Okay. Se los clasifica, siempre hay que clasificarlos, porque repito, esto es muy importante, la parte de adelante es muy importante, que es donde uno tiene que saber colocar las unidades foliculares, uh-huh. tanto de uno, tanto de dos, tanto de tres, tanto de cuatro, para que quede perfecto. Si no se sabe manejar este protocolo, vienen los problemas. A eso quería llegar. Es decir, no cualquiera puede hacer trasplante capilar. Tiene que ser una persona, como en tu caso, que se ha especializado en específicamente esta técnica, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Para llegar, yo creo que la práctica es el maestro. Uh-huh. Para yo poder decir que sé operar esto, uh-huh. yo pasé por, antes de que me dejen un paciente operar, 6 meses de entrenamiento continuo en una clínica que solo se dedicaba a hacer trasplante capilar. Ahí recién ellos me dijeron, bueno, tú estás preparado para operar. Uh-huh. Hoy en día hay cursos que los dan en 3 días uh-huh. y dicen ya. Sí, no. Entonces ahí vienen los problemas, uh-huh. ya, porque todo conlleva en que se saca el pelito, pero luego de sacarlo el pelito, ¿qué hago con el pelo? Así es. ¿Dónde lo mantengo? ¿A qué temperatura lo mantengo? ¿En qué medio lo voy a tener para que tenga una supervivencia del 100%? Uh-huh. Entonces, todos esos factores son muy importantes y si no los llevas a rajatabla, uh-huh, rigurosamente, tienes un problema. Se van a morir. La vida del folículo es tan finito, el folículo es tan finito uh-huh. que la vida de él, si no se lo sabe cuidar, se seca, se muere al momento de cogerlo, a lo uh-huh. uno lo comienza a estimular. Exacto. Lo mata. Guardando las distancias es como cuando tú coges una planta y efectivamente la quieres sembrar en otro lado. Exacto. ¿Sí? Tienes que tener ciertos cuidados porque si no la plantita se muere. Es lo mismo, también es un ser vivo. Igual ocurre con el folículo, pero ya a un nivel mucho más pequeño, ¿no? Exacto. Bien, Francis, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Y ustedes, amigas, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. En su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre el trasplante capilar como una alternativa terapéutica para aquellas personas que han perdido su cabello, es decir, para la alopecia, en compañía del doctor Francis Silva, que es un especialista en esta técnica tan interesante. Ahora, Francis, en relación a pues los resultados y demás,
del trasplante capilar. ¿Es factible o se puede dar que una vez que hayas trasplantado el cabello, ese cabello trasplantado se caiga? ¿Hay que tener algún tipo de cuidado especial para que no ocurra eso? A ver, esa pregunta es muy, muy importante. Uh-huh. El trasplante capilar no detiene la caída del pelo. Uh-huh. El trasplante, mucha gente cree que se hace un trasplante y ya con eso solucionó su problema. No es así. El trasplante capilar siempre va de la mano del tratamiento médico. Por eso es muy importante una consulta previa donde uno puede explicarle todo el proceso de una cirugía capilar. El trasplante capilar, es verdad, el pelo que se saca de aquí y se lo coloca en la parte de adelante o en la coronilla, perdura casi para toda la vida. Ese no tiene ningún problema porque los andrógenos no le afectan a ese pelo. Ok. Entonces, es decir, perdón, ahí te interrumpo, es decir, el pelo que trasplantaste, más bien ese está como que garantizado que no se te cae. Exacto. Pero lo que está en el resto de tu cabeza... El nativo, hay pacientes que llegan con pelo, que tienen poca densidad, pero tienen pelo. Ajá. Entonces, hay que ese pelito que todavía él tiene, hay que cuidarlo. Porque, ¿qué va a pasar en 5 años? Los andrógenos siguen haciendo su efecto, que es... matar el pelo. Exacto. Los andrógenos, por si acaso, son las hormonas que normalmente producimos los hombres, como por ejemplo la testosterona. Entonces, exacto, lo que sucede es que en todo este tema, pues, es un poco paradójico, ¿no? La testosterona, que es la hormona masculina, ¿ya? Para aquellas personas que tienen esa predisposición de la que hablábamos de caída de cabello, pues a mayor testosterona, pues esos cabellos se vuelven más sensibles y se caen. Por eso es que también se ha relacionado mucho la masculinidad, claro, con el tema de la calvicie. La testosterona se llega a transformar en un metabolito muy potente, que es la DHT, que es la dihidrotestosterona, que ese es el responsable que realmente hace caer el pelo. Así es. Y asimismo, esa DHT es la que hace que nos crezca la barba, que comience a salirnos vellitos y todo. Es muy complejo, es muy, muy, muy complejo este tema. Pero el trasplante, una vez que se ha hecho, el pelo trasplantado va a crecer. Lo que hay que cuidar es el nativo, porque el nativo es el que nos va a generar de nuevo esa apariencia de mucha densidad. Porque, repito, el trasplante o la alopecia no es más que la pérdida de densidad del cuero cabelludo, del que el paciente alguna vez lo tuvo. Entonces nosotros en una cirugía o un trasplante capilar recuperamos o tratamos de darle la misma densidad que tuvo en su momento. Pero luego vienen los cuidados postoperatorios, que es mantener su pelo nativo. ¿Okay? Porque si no se lo mantiene, ese pelo se va a caer y en 5 años va a llegar el paciente y va a decir: doctor, estoy de nuevo calvo. Y esto es muy importante, la parte posterior y de los laterales donde se saca pelo es un banco, es una reserva que nosotros tenemos. Si se sacó un pelito de acá y se lo puso acá, acá no vuelve a crecer. Por eso es que pierde un poco de densidad la parte posterior. Y si se quiere volver a hacer una cirugía grande, ya estamos limitados, ya no se va a llegar un momento en que... ya no se puede utilizar la parte posterior. Ya no se puede hacer nada. Por eso es importante que cuando el paciente... tome la decisión de hacerse una cirugía capilar, esté consciente de todos los pasos que tiene que hacer para mantener su cuero cabelludo, su pelo. Y entre los cuidados posteriores a la intervención, ¿cómo se debe de proceder en relación al lavado del cabello y demás? Después del trasplante capilar, los 3 primeros días no se puede lavar la cabeza. Nosotros mandamos una solución especial para hidratarlo, porque hay que hidratar el pelito trasplantado. Y luego del 3er día ya puede mojarse toda la cabeza. Tenemos un protocolo que luego a los 10 días nosotros retiramos, porque se hacen unas carachitas, se hacen unas costras que las retiramos. Y el paciente prácticamente está dado de alta. Lo que no puede recibir es un sol directo. Eso iba a preguntar. No puede. ¿Se puede? ¿Pero se tiene que poner gorra? Gorra o... tendrían que pasar 2 semanas más. Ok. Ok, para que ya se pueda poner una gorra. Entonces tiene que evitar el sol, sudor, no gimnasio, no gorra, no piscina, no playa. Durante casi un mes. Pasado el mes, el paciente está totalmente libre. Pero después de los 10 días, él es como que no se hubiese hecho nada en la cabeza. Nada, nada. Se le va a ver este aspecto con un poco más de pelo. De acuerdo. Exacto. Y a propósito del tema del lavado del cabello, como tal, si uno se lava el cabello todos los días, ¿eso puede afectar también a la caída de cabello? No, esos son mitos. Okay. Realmente no,
no influye. No hay nada científicamente demostrado que diga que por lavarse el pelo todos los días se vaya a caer. Al contrario, cuando uno no se lo lava, ¿qué es lo? El cuero cabelludo genera, la glándula sebácea genera su grasita. Ajá. O sea, y si no se lava eso, se comienzan a tapar los poros donde sale la unidad folicular. Cuando se tapan, puede generar un efecto o de caspa o de cualquiera de estas patologías que pueda generar que se caiga el pelo. Entonces, no es un mito que digan que si yo me lavo el pelo todos los días se me va a caer. Correcto. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que mira, siento que se me han caído 50 pelos. Es normal, es normal. La caída normal del pelo diario es de 70 a 100 pelos. Pero efectivamente sí puede suceder que haya ciertos productos para el cabello que a algunas personas no les siente muy bien. Eso sí. Eso sí puede ocurrir. Más que todo en las mujeres, cuando se hacen estos tratamientos muy agresivos, o de queratina, o planchados, o extensiones, o existe algo que se llama alopecia por tracción, que es cuando más se dan las afroamericanas, cuando se hacen estos peinados, estas trenzas muy fuertes, al hacer una tensión al pelo, lo van debilitando y se genera alopecia por tracción. Entonces, es muy importante que se pueden hacer de vez en cuando este tipo de peinados, pero no se los pueden hacer todos los días porque genera este efecto. Es un efecto mecánico, es una tracción. Y ahorita que mencionas esto, por ejemplo, yo que tengo tres hijas mujeres, ¿no? Y siempre las andan peinando y demás. ¿Hay alguna contraindicación para estarles haciendo esas trencitas así siempre? O... Por lo que yo he visto y de un familiar muy cercano que es cheerleader y les tienen que hacer estos peinados, muy, ya comienza a notar, tiene 16 años ella y yo ya, porque yo ya me fijo ahora directamente. Claro, porque es tu especialidad. Exacto. Entonces yo le veo es más, le dije, ¿sabes qué? Que no se haga más ese tipo de peinados porque... genera eso, genera tracción y hay una pérdida de pelo. Y ese pelo, una vez que ha sido traccionado, ya no sale, ya existe calva en esa parte. Interesante. Bien, Francis, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Te agradezco mucho habernos acompañado el día de hoy y haber compartido todos tus conocimientos. Ya saben, ustedes, amigas, amigos, esta interesante alternativa para aquellas personas que han perdido el cabello y siempre antes de poder proceder a este tipo de intervenciones, tener una valoración previa con el especialista. Gracias, Francis. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y amigas, amigos, si alguno de ustedes llegó un poco tarde a este episodio y está interesado en verlo por completo, pueden hacerlo a partir de las 7 de la noche en el Reprise, aquí por su canal universitario. Nos vemos pronto.